Ok. Voy a repetir algunas cosas que otros colegas ya mencionaron, pero es para contextualizar precisamente hacia dónde nos hemos movido en el país. No es un recuento exhaustivo, está lejos de serlo, simplemente es poner el tema sobre la mesa. ¿Por qué lo urbano? Bueno, lo urbano genera 80% de la riqueza mundial, concentra el 54% de la población mundial, demanda 3/4 partes de los recursos naturales, genera alrededor del 50% de los residuos sólidos y es responsable directo del 71 al 76% de las emisiones de gases de efecto invernadero directas o indirectas asociadas al uso final de energía. Entonces, esto es importante y particularmente para México, que es un país altamente urbanizado, como veremos hacia adelante. Y el segundo punto por el cual es importante es porque el grueso de la expansión urbana que se va a registrar en las próximas décadas, digamos, de aquí al 2050, va a ser esencialmente en los espacios del sur global. Entonces, es en los países en desarrollo donde vamos a ver el grueso de la repetición de errores o las oportunidades que podemos aprovechar y no cometer las mismas tendencias pues, que hemos visto en otras latitudes. El problema es que las capacidades y la situación desde la cual partimos en el sur global es muy diferente a la que tienen los países en desarrollo, ¿no? Entonces, esta es una de las gráficas que Dayana presentaba en su exposición en la mañana, y que tiene que ver con el presupuesto de carbono que nos podemos consumir si los países del sur global tenemos la misma tendencia hacia, seguimos el mismo patrón, digamos, de los países anexo 1, digamos, los países desarrollados. Y esto implica que nos podemos ir hasta un 40% del presupuesto global de carbono que nos queda. Y esto está midiendo solamente 3 materiales, está midiendo cemento, aluminio y acero. Esto es importante porque en realidad son estimaciones bastante conservadoras de lo que implica esta expansión del suelo construido, que se va a registrar esencialmente, como Roberto señalaba, o sea, en países desarrollados está hablando del retrofitting, pero no están hablando, hay procesos de expansión, pero no tiene nada que ver, y no en todas las ciudades, por cierto, pero no tiene nada que ver con lo que está sucediendo en el subglobal. Y particularmente donde se va a verificar el grueso de crecimiento de la población urbana, África, Asia, destacando India, China en esa región, y evidentemente en América Latina seguimos teniendo un proceso de urbanización, es una región muy desigual, no todos estamos urbanizados de la misma manera, aunque es una región en términos generales altamente urbanizada. Y el proceso de urbanización se registra, esta expansión del espacio construido la estamos viendo en una acumulación de valor, digamos, los activos globales que representa el suelo construido es enorme. Entonces, lo que tienen aquí es, a finales del 2016, lo que teníamos en términos de los activos globales, el sector de bienes raíces representaba 217 billones de dólares de 372, que incluía acciones, oro y otro tipo de activos. Entonces, es una alta cantidad de riqueza la que está, digamos, incorporada, la que está en estos espacios urbanos, que lo que tenemos es un reto muy importante hacia adelante, porque efectivamente hay un reto de cómo se va a hacer esa reconstrucción o esa expansión urbana, porque hay un déficit de vivienda en muchas ciudades del sur global, pero cómo esto se va a traducir va a ser muy importante. Entonces, en nuestro sistema urbano nacional, muchos de ustedes ya lo conocen bien, está dividido en 2 grandes sistemas, un sistema principal y un sistema complementario, donde tenemos ciudades de diferentes dimensiones y tenemos un sistema que, a pesar de que está en expansión, cubre un porcentaje del territorio nacional muy pequeño.
representa 71-72% de la población del país y concentra el 80% del PIB, el sistema urbano. Entonces, podemos decir que este sistema urbano nacional incide mucho en el ordenamiento territorial del resto del país. Y además de manera diferenciada. Tenemos un crecimiento, tenemos la zona metropolitana, pero tenemos ciudades muy importantes que van a crecer todavía más, Monterrey y Guadalajara, y tenemos otras ciudades intermedias que están creciendo de manera acelerada. No tengo que estar dando los nombres, ustedes lo conocen, pero estamos pensando en Tijuana, estamos pensando en Saltillo, estamos pensando en Querétaro, que tienen los índices más altos de construcción en los últimos años. Y entonces, aunque somos un país altamente urbanizado, vamos a tener un problema hacia adelante de una continuidad de la expansión del suelo construido con las carencias y con las dificultades que tenemos. En un contexto en el que el sector privado juega un rol muy importante, y en particular aquí estoy pensando en el sector financiero. El sector financiero en México se ha ido consolidando de manera creciente, y no necesariamente eso es para bien, y lo voy a decir en qué sentido. Tenemos cada vez más dinero disponible para la administración de inmuebles, las famosas fibras. Las fibras, aunque no construyen, empujan los procesos de desarrollo y construcción de distintos inmuebles. Si no hay reglas claras, si no hay principios sobre eficiencia energética, sobre ecodiseño, etcétera, si no hay un rol activo del Estado y una planificación del espacio construido, vamos a tener un problema, porque está el dinero disponible. Aquí les estoy mostrando solamente dos casos, las dos fibras más importantes en el país. Las fibras hoy día tienen una capitalización de mercado equivalente al 14% del PIB, lo cual no es poca cosa, y han construido, administran y han estimulado de manera indirecta la construcción de 21 millones de metros cuadrados. Estamos hablando de fibras que empezaron a funcionar en menos de una década. La construcción no es que esté mal, el tema es cómo se hace y cómo se ordena eso en el espacio. Entonces, tenemos estas dos grandes fibras, tenemos, y además las dos son capital extranjero. El capital nacional es un capital mucho más modesto, pero hay fibras tanto para oficinas, tanto para centros comerciales, infraestructura en general, hoteles, en fin. La Ciudad de México, que es nuestro dolor de cabeza, es el centro más importante de oficinas corporativas de todo el país. Aglutina 90% del inventario de las oficinas, las de mejor calidad, las A y las A+. Y suman 6.2 millones de metros cuadrados construidos. En total, la Ciudad de México, con todas las clases de tipo de oficina, tiene 11.4 millones de metros cuadrados. Y para tener en perspectiva este dato, pues tenemos que para el 2017, al cierre del año pasado, se alcanzaron los 22 millones de metros cuadrados construidos en todo el país, en materia de edificios corporativos y centros comerciales. O sea, del todo lo que se construyó hasta finales de 2017, el stock de oficinas representa la mitad. Y por eso es que vemos una expansión muy importante de centros corporativos, centros comerciales, muchos de estos cerca de Ciudad Universitaria, desde Patio Universidad, Oasis Coyoacán, Samar en Santa Fe, Patio Santa Fe, Plaza Polanco, y estamos hablando de construcciones, por ejemplo, Samar en Santa Fe, 134 mil metros cuadrados. Entonces, ¿qué significa esto en el espacio construido, en los procesos de valorización del territorio? Por un lado, que además esto es un incentivo para que se haga inversión en estos lugares. Y entonces vamos construyendo una ciudad desigual y seguimos arrastrando los problemas de informalidad que que se hacía referencia hace un momento. Y bueno, esta no la voy a poder enseñar. Esta es era una gráfica sobre cómo nos podemos mover hacia escenarios de bajo carbono, pensando en que si tenemos este proceso de expansión del espacio construido, bueno, podamos apostarle hacia modalidades de bajo carbono.
Y esto es parte de lo que se trabajó. Tuve la oportunidad de estar en el quinto informe del IPCC en el capítulo de mitigación y hay distintas escalas en las cuales podemos entrar a atacar el problema con instrumentos de política pública como los que tenemos aquí en la gráfica señalados. Y en ese proceso, uno de los grandes retos es cómo aprovechamos los co-beneficios, cómo damos cuenta de los efectos no deseados y podemos hacer una implementación no solamente coordinada entre los tres niveles de gobierno, sino también coordinada en sí misma, en el sentido de que no hagamos una… Y es parte del reto que Roberto señalaba, cuando tenemos tantos imaginarios de sostenibilidad, de ciudades verdes, de ciudades inteligentes, etcétera, muchas veces lo que se nos va, se nos escapa entre las manos es esta dimensión de los co-beneficios y de los efectos no deseados. Mientras la agenda de resiliencia empuja procesos, por ejemplo, de tener mayor capacidad, yo qué sé, de generación de energía para afrontar un choque externo, la agenda de sostenibilidad debe apostar exactamente a lo contrario, apostar a procesos de eficiencia energética. O mientras unos apuestan a mayor densidad en ciertos espacios de la ciudad para aprovechar las economías de escala, la ciudad sostenible, por el otro lado tenemos la ciudad resiliente en que mayor densidad es mayor población vulnerable en un espacio cada vez más reducido. Entonces, si pensamos en inundación o cualquier otro efecto hidrometeorológico extremo, tendría implicaciones mucho más importantes. Y eso es parte de lo que discutimos en el quinto informe del IPCC. En México en particular, hemos evolucionado en la política de cambio climático, se han hecho cosas de manera muy desigual. La Ciudad de México, tal vez, estando a la batuta del proceso de elaboración de política pública e implementación de acciones, ya en su segunda fase de programa de plan de acción climática, y no dejan de tener limitaciones, no deja de haber contradicciones en nuestra propia política. Y uno de los retos que tenemos es que, efectivamente, yo creo que es parte de la fuerza que ha ido tomando el tema de las ciudades y cambio climático en la agenda internacional y, por tanto, en la nacional. El tema de ciudades no ha sido un tema fuerte en el país en materia de cambio climático. O sea, desde la perspectiva de cambio climático, las ciudades han ido tomando progresivamente su importancia, y eso lo vemos reflejado en los propios INDCs. Aunque aparecen elementos que se relacionan al urbano, no hay una claridad de por dónde vamos a atacar lo urbano. Vamos a contribuir, digamos, al Acuerdo de París vía nuestras contribuciones nacionales. No está muy claro o no es muy incisivo la vía por la cual podemos entrar desde el urbano, a pesar de que somos un país altamente urbanizado. Entonces, hay un artículo que publicamos el año pasado de un análisis a nivel latinoamericano de cuáles son los aspectos que se pueden relacionar o que explícitamente indican lo urbano en América Latina, y lo que vemos, incluyendo a México, es que es bastante limitado. Para el caso de México, tenemos nuestra meta general que todos conocen, la reducción del 50% de las emisiones al 2050 con respecto al año 2000, y tenemos, que además está mucho asociado a la reducción de carbono negro, que es una iniciativa de México y Chile, si leemos el asunto desde la región. Y en materia de adaptación, pues estamos hablando en términos muy generales, como pueden ver, 50% de los municipios son vulnerables, entonces vamos a reducir esto, relocalización de los asentamientos irregulares, incremento de la resiliencia en infraestructura estratégica, lo cual se hace más alusión a transporte, infraestructura costera ribereña, aunque hay también esfuerzos que nos indican en los índices en materia de infraestructura energética. Fortalecimiento de sistemas de alerta temprana, garantía de abastecimiento y tratamiento urbano e industrial de agua para asegurar la cantidad y calidad del agua en asentamientos urbanos mayores a 500.000 habitantes. Ese último, digamos, son de los aspectos puntuales que señalan directamente al urbano, ¿no? Y en materia de mitigación se habla en términos generales de planeación, diseño, construcción, operación y abandono de instalaciones turísticas en ecosistemas costeros, gestión sustentable del agua a escala urbana,
pero no se especifican y no se mencionan sectores específicos de acción, por ejemplo, en términos de uso en la de energía en la industria, en el transporte, y un problemón que tenemos en México, que es el tema de los residuos. No solamente porque somos de los países que más emitimos gases de efecto invernadero asociados al tema de residuos, por la mala gestión que tenemos, sino además porque las propias normas de gestión de los residuos no se están cumpliendo a cabalidad, ¿no? Y bueno, hay otras cuestiones indirectas que se asocian al tema de vulnerabilidad también. Y para concluir, lo que nosotros hicimos en 2015 fue un análisis con dos colegas sobre el estado de los planes de acción climática en ese año. Lo que tienen aquí es un mapa de vulnerabilidad que publica el INEC, que por cierto varía con respecto al mapa de Conagua. Entonces tenemos también ahí una inconsistencia en los propios datos nacionales, dependiendo de la dependencia, pero lo que tienen ahí es, revisamos qué municipios tienen y en ese momento qué delegaciones tenían los planes de acción y, por ejemplo, cuando miramos la Ciudad de México, que es fundamental, en ese momento se tenía 62% del espacio correspondiente a la Ciudad de México, no estaban todas las delegaciones cubiertas porque estaban por aprobarse los documentos cuando nosotros cerramos el estudio. Pero independientemente de eso, aunque tuviéramos el 100%, lo que vemos es que la Ciudad de México logra sus planes de acción, pero el resto de la zona metropolitana sigue siendo muy débil. Entonces hay un plan de acción que está atacando un fragmento de un espacio construido que, por tanto, por lógica, se queda bastante limitado. Y lo mismo pasa con otras ciudades de otras dimensiones. Una de las problemáticas que encontramos es que, dependiendo de cada uno de los planes, atribuían una acción a mitigación o adaptación y no había una consistencia. Empezamos queriendo decir lo que dicen los planes de acción, nosotros simplemente recuperamos el asunto y no pudimos. No había una lógica, no había un estándar de cómo estaban visualizando las distintas acciones de adaptación y mitigación en los distintos gobiernos locales. Entonces, lo que tuvimos que hacer es desarrollar una metodología para poder organizar qué es lo que estaban proponiendo y darle coherencia al análisis, y eso lo hicimos a partir de una discusión que tuvimos Hilda Blanco y yo en el marco de la elaboración del quinto informe del IPCC, donde digamos, hicimos dos grandes clasificaciones de planificación espacial y planificación sistémica, que nosotros lo cambiamos aquí en México por planificación sectorial, porque de gestión sectorial tenemos poco. Y lo que tienen aquí son los distintos sectores que analizamos en ese estudio, y esos son los resultados del número de acciones. El análisis cualitativo lo pueden buscar en el libro, lo voy a poner hacia el final, pero lo que vemos en términos generales es que hay ciertas medidas que se están repitiendo en el grueso de ciudades y algunas que son muy importantes se quedan muy atrasadas. Estas son las de adaptación y estas son las de mitigación, y hay un desfase muy fuerte entre el número de acciones que se estaban en ese momento atendiendo entre adaptación y mitigación. O sea, estábamos más enfocados en mitigación, con una mayor inversión en mitigación que en adaptación, y no es casual que en Cancún, en la COP16, se firmara que teníamos que, a poner más atención al tema de adaptación, a darle la misma importancia tanto a la adaptación como a la mitigación. Entonces, para concluir, las principales limitaciones y retos de país que encontramos derivado de ese estudio es que, primero, hay limitaciones de los modelos climáticos a escala local. No tenemos las mismas capacidades que otros países, es lo que estábamos discutiendo ayer en el diálogo mexicano de Talanoa, entre otras cosas. Hay una dificultad en el acceso o en la generación de datos confiables, estandarizados, incomparables. El tema del mapa es un ejemplo, pero tenemos datos incluso de residuos, de consumo energético, que dependiendo de la delegación o incluso de dependencias de gobierno nos dan datos diferentes para el mismo lugar. Tenemos un problema de capacidades locales, ahí tenemos capacidades pobres o débiles, poco articuladas. Tenemos la tendencia a implementar medidas de otras latitudes. Por ejemplo, Ecovici lo diseñó unos colegas de Holanda, y eso no es que esté mal. El problema es que no podemos implantar todos los diseños de fuera. Necesitamos también tener nuestras capacidades para implantar soluciones propias. Hay una coordinación limitada o inexistente entre las diversas instituciones de los tres niveles de gobierno, una ausencia de lineamientos de cómo implementar los planes de acción climática.
Y esto se hace pues como metas aspiracionales, entonces tampoco hay un carácter vinculante. Yo no estoy sugiriendo que así sea, pero estoy diciendo que eso pone un escenario flexible, digamos, al alcance de estas metas, y que tendrá que entonces ser empujado por una mayor capacidad local, una mayor gobernanza por parte de distintos actores para empujar el cumplimiento de estas aspiraciones. Y por último, una necesidad de implementar una aproximación holística del urbano en un contexto en el que necesitamos también aumentar la transparencia y la rendición de cuentas, que bueno, no tengo que dar mayor explicación a los colegas mexicanos. El cierre es, en la literatura internacional estamos viendo este tipo de la importancia de este tipo de temáticas. Cuando estamos hablando de la ciudad y cambio climático, está poniéndose mucha atención a la eficiencia energética, a la planeación urbana, a energías renovables. Y lo digo porque esto va a ser importante tenerlo en cuenta, por dónde se está enfocando la ciencia y cómo vamos bastante desfasados en la aplicación de política pública y de acciones en el tejido urbano nacional, ¿no? Y lo mismo con el tema de adaptación, ¿no? El propósito de haber presentado esto es que el grueso de la literatura que se está generando, 2/3 partes se está publicando para casos o por autores de países desarrollados. Solamente la 1/3 parte de la literatura internacional se está publicando o está atendiendo el caso de países en desarrollo. Eso quiere decir que las capacidades globales para entender lo que está sucediendo en los espacios urbanos que van a experimentar el grueso del crecimiento poblacional es muy limitada. Y cabe señalar que de esa 1/3 parte, el grueso corresponde a India y a China. Entonces estamos en un déficit de capacidades muy importante, y esto es un llamado, y por eso es que la UNAM decide también apoyar este seminario, de empezar a tomarnos en serio la construcción de capacidades de lo urbano de cara al cambio climático y la sostenibilidad. Dejo esto de largo por cuestiones de tiempo para abrir el espacio a preguntas, y simplemente dejo estas dos direcciones para quienes quieran descargarlo. El de adaptación y mitigación urbana al cambio climático es el que hicimos el análisis de los planes de acción climática, y el segundo es una revisión más reciente sobre el tema del urbano, pero específicamente de la construcción de capacidades. Muchas gracias.